Bueno, el tema con Henao que todos conocen, él tuvo una ruptura muscular, él le falta por recuperar. El otro que faltó hoy fue Misael, tuvo un golpe en el partido frente a Tolima, en uno de sus pies. Afortunadamente es solo el golpe, sino que es una zona donde no hay músculo, es en el empeine y obviamente hay que cuidarlo. Yo creo que ya mañana está otra vez de nuevo entrenando. Profe, esta era la semana esperada para poder contratar jugadores libres. ¿Qué va a pasar en últimas con Atlético Bucaramanga? ¿Llega uno, llegan dos, llegan tres, no llegan? Bueno, tres nos llevarían, dos estamos pendientes. Lo que sí es que no es nada fácil. Ustedes saben que encontrar jugadores libres de buen, se podría decir como buena huella, es complicado. De pronto teníamos uno muy adelantado, pero ayer averiguamos bien sobre el jugador en el sitio que estaba un delantero y nos dimos cuenta que jugó poco, fue por algo médico. Entonces ahí nos tocó frenar este tema. Es que no es nada fácil, nosotros la tenemos clara que el jugador que llegue tiene que llegar en buenas condiciones, a aportar. En base a eso se está buscando todavía. ¿Pero va a llegar algo en las próximas Estamos horas? esperando para poder concretar eso porque no es traer por traer. Si fuera traer por traer, sería de todos estos empresarios que nos han mandado jugadores, contratar de una y no. Nosotros hemos sido muy consecuentes y muy conscientes de que hay que buscar de buena manera y siempre lo hacemos de esa forma. Profe, teniendo en cuenta la falencia en la lateral izquierda y en la delantera, que usted mismo lo ha manifestado, además de las lesiones y demás, ¿no le preocupa que seguramente no llegue porque ya estamos muy encima y quede un vacío ahí en la nube? A ver, yo creo que si yo me lleno de esa incertidumbre, se la voy a transmitir a los jugadores. Si no llegan, si llegan, voy a trabajar igual. Si no llegan, voy a estar con la misma mentalidad de aportarle a los jugadores lo que uno quiere. Tenemos jugadores que hacen doble posición en el caso de los laterales, que es el caso de Santiago, que Santiago también ha jugado de lateral izquierdo, el caso de David Gómez, que ha jugado por ambos perfiles. Entonces, en ese momento no tenemos como el inconveniente y las afugias. Obviamente queremos traer a alguien que de pronto pueda suplir esto, pero hay que hacerlo de buena manera. Bueno, de a poco vamos volviendo. La verdad que muy feliz. En estos días no sentí nada, ninguna molestia, así que eso me deja tranquilo. Si bien arranqué a entrenar con el grupo hace poco, yo venía haciendo trabajo físico en la clínica, aparte, doble turno, así que espero llegar de la mejor forma. Si bien no compito hace 6 partidos, creo que eso lo voy a sentir, pero bueno, esperemos que sea lo menos posible. Hoy salió definiendo con izquierda, con derecha, en todos los movimientos, sin problema. Sí, la verdad que por eso le decía que no estoy con dolor, no estoy con molestia, no tengo miedo a la hora de patear de zurda, de dar pase, así que eso me deja tranquilo de que fue una buena recuperación. No, bueno, son situaciones, creo que lo bueno es que se generó muchas, por partido creo que tenemos 6-7, tenemos que estar más finos, eso sabemos todos, bueno, hoy le tocó fallar a algunos compañeros, también me puede tocar a mí. Pero nos deja tranquilo que estamos muy fuertes como grupo, venimos haciendo las cosas bien y esperemos que el lunes coronemos con los 3 puntos, que va a ser muy importante para nosotros.